Buenos días, está en el aire su informativo País de la Monarca. Lo saluda su amigo Medardo González Arismendi esta mañana, donde iniciamos el noticiero con el título de denuncia ciudadana, y esto es con el fin de que usted nos llame al teléfono, a los teléfonos que vamos a poner en pantalla. Vamos a poner los teléfonos 786-15-408-73. Esos son los teléfonos. Con mucho gusto aceptamos sus llamadas, sus propuestas, críticas, comentarios. ¿Qué le gustaría que hiciéramos como reportajes, notas? En fin, estamos a sus órdenes. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren bien. De igual manera, a todas las personas que nos siguen en www.tvmonarca.com, donde ahí ya tenemos nuestro informativo en vivo todos los días, en la mañana, mediodía, en la noche, y tenemos transmisiones en vivo las 24 horas del día con el simple hecho de entrar usted a www.tvmonarca.com, sobre todo en los Estados Unidos, los que tienen sus televisiones con internet. Aquí mismo en la región oriente, si no tienen nuestro sistema de telecable canal 44, puede decirles a sus familiares, seres queridos, bueno, pues si tienes internet en tu televisión, puedes vernos en www.tvmonarca.com en alta definición. Estamos en telecable canal 44 en el oriente y Maxicable canal 31 con José Luis Arriaga Jr. allá en Valle de Bravo, Jungapeo, Tuxpan, en el oriente, en Telecable Canal 44. Bien, hoy está con nosotros directivos del Colegio José María Morelos, tanto primaria, Roberto López Maya, secundaria, que nos traen muy buenas noticias para ustedes, así es que tome nota. Y nos vamos rápidamente felicitando a las personas que celebran el onomástico este martes 28 de julio, a Celso Nazario, tenemos también a Víctor I, Papa y Mártir, Inocencio I, Sansón Obispo, Augusta, Alfonsa de la Inmaculada Concepción, primera santa de la India, por cierto, Día Mundial contra la Hepatitis. Es otro problema que no se ha podido abatir, la hepatitis. Hay muchas enfermedades que todavía no tienen una prevención, una cura rápida, ¿no? Sí se cura la hepatitis, pero con mucho cuidado. Hay que, luego quedan por ahí secuelas, pero se cura. Bien, vamos, en un momento entraremos con La Voz de Michoacán y las noticias, porque nos vamos al corte ya que están con nosotros invitados. Regresamos en un momento.
está con nosotros directivos de los colegios, de este colegio José María Morelos, uno de los más antiguos aquí en Ciudad Hidalgo. Está con nosotros el profesor Felipe Barragán Cobian, quien es director del área de primarias. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Gracias. Está la licenciada Laura López Urquiza, profesora también, quien es directora de secundaria. Roberto López Maya, un gran profesor. Pues bien, en esta ocasión vienen a platicar con nosotros cómo están ellos llevando a cabo las inscripciones y sobre todo a darnos una buena noticia en relación con un nuevo edificio que albergará la secundaria Roberto López Maya, dando pues pie a que tenga turno matutino. Hay muchas cosas todavía que platicar antes de entrar al aire. Ya estábamos comentando sobre un anuncio previo que está haciendo, no se ha confirmado oficialmente, será en estos próximos días, esta misma semana, según el gobierno estatal, para definir exactamente las normas con las que se van a trabajar en este ciclo escolar que está por iniciarse. Básicamente el anuncio es 10 de agosto, no se sabe definitivamente si pudiera ser en algún momento presencial, mientras no se detenga el alto contagio en todo el país, va a ser difícil, y el gobernador ayer comentaba que pudiera irse ya presencialmente hasta enero. Pero esto ya oficialmente, con las normas que vaya a implementar la Secretaría de Educación Estatal y Nacional, será en estos días antes de fin de semana. Así es que, dicho lo anterior, profesor Barragán, ¿qué nos puede comentar de este gran proyecto que está por inaugurarse y que ya está ahí este gran edificio, con el gran esfuerzo que ha hecho el patronato y la sociedad de padres de familia, maestros, pues todos cooperando para un mismo fin? Bueno, pues es algo que nos llena mucho de emoción, de alegría, de satisfacción, el ver ya consolidado en el aspecto material el edificio que ocupará la escuela secundaria particular Roberto López Maya. Como es del conocimiento de muchos de ustedes, este edificio, este nivel de secundaria funcionó en el edificio que actualmente tiene el Colegio Morelos, funcionaba por las tardes. Pero con un esfuerzo económico muy grande y un reconocimiento muy especial al patronato del colegio, a los padres de familia que mucho tienen que ver también en esto, y como decía, el personal, ¿verdad?, que le ha puesto mucho interés. Nuestra escuela secundaria fue creciendo, pues empezó prácticamente de cero, ¿verdad? Todavía recordamos cuando iniciamos el primer ciclo de clases, allá por el año de 1993, pues empezamos con muy poquitos alumnos. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo que han realizado los directivos de la escuela, la maestra Laurita, en este caso muy especial, la directora de la secundaria. Nuestra secundaria ha tenido el prestigio que siempre anhelamos, y eso ha hecho que el número de alumnos cada vez se incremente más, a tal grado de que tengo entendido que ya se autorizaron que se incrementaron un poquito más el número de alumnos para este. Son dos salones, ¿verdad?, dos aulas para cada uno de los grados, hay el A y el B, y ha habido necesidad, pues, gracias a la aceptación que ha tenido por parte de los padres de familia, a la confianza, pues, que nos han tenido como institución educativa, que es una misma escuela, la secundaria y la primaria, es una misma
Es una misma escuela, es una misma institución, ¿sí? Nada más con dos niveles y con nombre diferente. Sí, ¿sí? Así es. Ajá. Bueno, ahorita vamos a regresar con el profesor Barragán para que nos diga cómo va lo de las inscripciones y requisitos en la, a nivel primaria. No sé si ya esté saturado, todavía hay opción vamos de una a, vez. Vamos a empezar apenas la... ¿La inscripción? Las inscripciones, sí. ¿Cuándo serán estas? Tenemos asignados 4 días, sí. A partir del día 4, 5, 6 y 7 de agosto, sí. Del próximo ya mes, en un horario de las 9 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a estar inscribiendo. Sí. Cuatro, cinco y seis. 6 será la semana y 7, que entra. 6 y 7. Ajá. 6 y 7. 6 y 7. Sí, ¿y qué deberán llevar los alumnos o los papás? Bueno, los alumnos que ya son de ahí del... Nada más desde... Sí. Sí. Ah, ya tenemos ahí sus documentos, ¿no? Ya nada más se pasan de un... grado a otro. Se pasan al otro. Para los que son de nuevo ingreso, pues lo básico, la documentación básica es llevar el acta de nacimiento... copias del acta de nacimiento, sí. De la CURP y la boleta del grado anterior, pero ahorita también es del conocimiento de todos de que las boletas todavía no las tienen, sí. No se han podido bajar del sistema. Sí. Se les da entonces nada más tienen de... una constancia, sí. constancia de que acreditaron el grado anterior. Si pasan por allí a la escuela, si van a la escuela, sí. Les estamos dando este tríptico, en donde viene toda la información de costos de colegiatura, de inscripción, documentos que tienen que llevar los papás para cada uno de los alumnos. Y aquí viene toda la información. Así es que con la debida distancia y protección de cubrebocas, 4, 5, 6 y 7, 4, 5, 6 y 7. De agosto. Ajá. Serán inscripciones para nivel primaria. Para nivel primario. De Colegio José María Morelos, que va a permanecer aquí en el centro, en su edificio desde principios del siglo pasado, este hermoso edificio de José María Morelos. Sí. Bueno, acta de nacimiento, copia, CURP y constancia del último... grado de estudios, ya sea que entren a primero de primaria, pues el último grado de kinder, de kinder, sí. Jardín de niños. Yo tengo entendido que en todas las escuelas les dieron una constancia de que acreditaron el grado que estuvieron anterior. Cursando. Sí. Muy bien, maestra, pues usted debe estar muy contenta, ¿no? Ya con este nuevo edificio para estar en el grado matutino, ¿no? Sí, digo en el horario matutino. Sí, muchísimas gracias, Medardo, por el espacio que nos concedes para dar a conocer ya tanto el cambio de edificio como el cambio de turno. Mm. Tenemos completamente la autorización. Muchas personas nos hicieron favor de estar al frente de ellas entre... estos trámites que se obligatoriamente se hicieron, nos vimos favorecidos con la atención del licenciado Humberto Urquiza Marín, quien es oriundo de aquí de Ciudad Hidalgo, y se logró, pese a esta contingencia que pues imposibilita de cierta forma los trámites, tenemos ya la autorización. El edificio que está completamente amplio, las instalaciones perfectas, el mobiliario nuevo, perfectamente equipado, a 5 minutos de aquí de la población, del centro de la población de Ciudad Hidalgo. La ubicación del edificio que ustedes ven en pantalla está a un kilómetro, más 700 metros de la carretera a Agostitlán, en el lugar denominado Los Pinitos. Sí. Muy amplio, con un aire pero excelente. Todavía está entre esa frontera de parte urbana y de montaña.
Y sí, sí, con mucha alegría, con sentimientos encontrados, porque ya se hizo mención, somos parte del Colegio José María Morelos. La escuela fue fundada por el profesor Felipe Barragán Cobian. Ya tiene 27 años de su fundación. El nivel secundario. El nivel secundario, sí. Y pues tenemos sentimientos encontrados porque nos vamos a separar física y materialmente del colegio. No así en la parte de la misión y la visión que tenemos en este plantel educativo. Somos un solo plantel, un colegio Morelos con dos niveles. El nivel primaria que sustenta el nombre de Colegio Morelos y el nivel secundaria que sustenta el nombre de Roberto López Maya. Y en un futuro, Medardo, sí, posiblemente ya en un futuro no muy lejano, la preparatoria. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno, esto viene a complementar toda una tradición de educación en valores, sí, que es lo más importante, que han hecho y permitido que muchos jóvenes hoy estén en muchas partes del país y del mundo, porque hemos tenido constancia. Incluso un alumno fue de los primeros ingenieros que fueron a trabajar a la NASA durante muchos años, un científico egresado del Colegio José María Morelos Hombres. Y así por el estilo podemos dar muchos otros datos, ¿no? Entonces, sí, pero lo importante son los valores que siempre se han inculcado en esta institución, maestra, que los felicitamos a ustedes por ese empeño que hoy más que nunca necesita la familia y los, sobre todo los jóvenes y niños de ahora. Sí, Medardo, la misión y la visión de nuestra institución se fundamenta principalmente en eso, en una formación íntegra. Una formación integral donde no únicamente los conocimientos, sino también nos interesa la parte humana y esa parte humana tendiente a, pues, a una mayor justicia, a una transformación del entorno, a construir y a formar seres humanos, pero dispuestos a, y comprometidos con Dios, porque la escuela es católica, sí, con la patria, porque tenemos un compromiso de nacionalidad enorme con nuestros jóvenes, con ellos mismos y con la sociedad. La educación debe de ser ese agente de cambio que propicie sociedades más justas, Medardo. Así es, qué sí, bueno que lo comenta. Eso es importantísimo hoy más que nunca, ante todas estas vicisitudes que tenemos en el país. Es un gran reto para ustedes como maestros, para los padres de familia, y que ojalá lo entiendan y lo capten muy bien los niños y alumnos. Bueno, allí, ¿qué requisitos hay o ya está el cupo? Pues nos da mucho gusto el poder informar. Tenemos ahorita ya el cupo completo para primeros. Primero. Segundo y tercero, todavía nos quedan algunos lugares, pero en la última reunión de la semana pasada con las autoridades educativas, nos dan la oportunidad de hacer extensivo a 40 alumnos por grupo, uh-huh, cuando el número era de 35 el límite. Entonces, pues, todavía por ahí nos quedan esos lugarcitos. Estamos en atendiendo en primero. Segundo y tercero, si hay todavía más. Todavía tenemos más espacios. Estamos atendiendo todavía en el Colegio Morelos. Ahí es donde se va a tener. Ahí es donde vamos a tener las inscripciones los días 4, 5, 6 y 7 de agosto. Es allí en la avenida, en calle Melchor Ocampo, número... Número 20. 20, Oriente. Oriente. Oriente 20. Oriente, siempre hay que mencionarlo, Melchor Ocampo, sí, Oriente. Oriente. Aquí a unos pasos del centro. Sí. Así es. Y ahí estaremos todavía de la 1:30, que era el horario anterior, de la 1:30 a las 5 de la tarde. Para todos los trámites. Para todos los trámites, sí. Adelantando un poco, las personas que lleven a sus alumnos,
que lleven el acta de nacimiento también. Sí, acta de copias, copias de acta de nacimiento, acta de nacimiento, de su CUR, la boleta del curso anterior o la constancia, en caso nuestro la carta de buena conducta. Sí. Y pues pasar para, tenemos un tríptico de información. Sí. Que tiene todos los datos que le interesa al padre de familia, costos de inscripción, de colegiatura, que este año son muy accesibles en vista de esta pandemia y la contingencia tan terrible que estamos sufriendo. Así es. Ahí está el teléfono, tómale una foto para que ustedes tengan una información más amplia. Son pocos los lugares que ya quedan, tanto en primaria como en secundaria, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias por esa confianza a esta institución que tiene ya... ¿Cuántos años tendrá? Más 20. ¿La primaria? La primaria. Pues yo creo que poquito más de 70 años. Sí, ¿verdad? Más de 70 años. Sí, fácil, unos 80 años. Anda sí. junto con el Colegio José María Morelos de Niñas, las Madres, que ahora también es mixto también. Bueno, pues les agradecemos mucho y vamos a estar al pendiente. No sé cuándo es la inauguración. Vamos a tener la inauguración el próximo viernes 31. El edificio nuevo de la secundaria. El edificio nuevo. Nos da mucha pena y yo quisiera aprovechar este espacio, Medardo. Nos da mucha pena de que la comunidad educativa se nos llegue a quedar fuera, generaciones que han pasado por estas instalaciones, pero la contingencia nos obliga a reducir el número de gentes que van a estar presentes, pero se va a estar transmitiendo en vivo. Se va a transmitir a través de TV Monarca. Y de la página de la escuela. Y la página de la escuela. Para, pues a la distancia, saludar y abrazar a la comunidad educativa. Muy bien. Y a la gente bienhechora de este plantel. Esperamos entiendan la situación por la que no tenemos un amplio número de invitados, lo hacemos acorde a las necesidades que nos obliga esta contingencia. Bueno, pues allí cuenten con un escritorio metálico muy bonito que les vamos a obsequiar allí. Ay, ese día para las oficinas, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Y si hay, no sé, sabemos de las grandes necesidades que tienen, pero... Sí. Pueden ustedes, algunos que salieron beneficiados con toda la educación y que tengan buena voluntad, pues aceptan algunas aportaciones para vestir a este edificio nuevo de la secundaria. Son muchas las necesidades, como cuántas serían, sobre todo de oficina, ¿verdad? Pues ahorita está equipado de manera sencilla, pero... Sí. pero ¿alguna copiadora, alguna impresora? Eso sí, ¿alguna nos falta computadora? Que sean padrinos de esta secundaria, pues sea bienvenida una computadora, una impresora, eso nunca sobra. En fin, hay muchos accesorios, algunas sillas, porque esto va creciendo. Sí. Así, ojalá que así responda. Es. Pues no sé si quiere agregar algo, profesor. Pues yo, ¿cuántos años ya usted en esta institución? Perdón. ¿Cuántos años en esta institución, profesor? Como 50. Nada más. Nada más. Bueno, adelante. Nada más, pedirles a los padres de familia que nos tengan la confianza que nos han tenido todo el tiempo. Y sobre todo en estas circunstancias, pues en que, pues ajenas sí. a todos, ¿no? Ajenas a todos, pero la contingencia, pues nos ha traído una nueva forma, un nuevo sistema de llegar a los hogares de los niños, ¿no? Entonces, pues así es en todo el país. Sí, sí. Y en todo el mundo, ¿sí? Y en todo el mundo. Pero síganos teniendo confianza. Ahorita. Es bueno mencionarlo, los maestros ya tienen 2 semanas en un curso de capacitación precisamente para impartir el trabajo en línea, qué bueno. A distancia, ¿sí?
Ya van 2 semanas que han estado capacitándose, y trataremos de hacer todo lo mejor que está de nuestra parte. A veces las fallas también son en la cuestión de las redes, de las redes, sí, del internet sobre todo, pero estamos haciendo todo lo posible. Síganos teniendo confianza, y las personas que no han estado con nosotros, pues les invitamos a que formen parte de este colegio, que es, como lo ha mencionado el señor Medardo, de los dos de más tradición aquí en Ciudad Hidalgo. Así es. El Colegio de las Madres y los Agustinos, que fueron fundados casi simultáneamente. Sí, ¿sí? Uh-huh. Nada más que anteriormente uno era para niñas y el otro era para niños, pero hubo un momento en que se hizo necesario que se hicieran mixtos, los porque pues, a los papás se les dificultaba a las niñas llevarlas allá y luego traer los niños al sí. otro colegio. Y la Secretaría de Educación nos autorizó para que se hicieran mixtas. Así es. Sí. Sí, cabe mencionar que el Colegio Morelos tiene antecedentes todavía más antiguos que el Colegio Plancartino en su fundación, aunque no llevaba el nombre, pero ahí fueron las raíces que andaban en las casas, iniciando con pequeños grupitos de alumnos que después se transformó en el Colegio José María Morelos de Hombres. Bueno, pues nuevamente felicidades, maestra. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Profesor, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Y por allá te esperamos. Por ahí por vamos a estar para transmitir esta sí. histórica inauguración de esta institución que cumplirá ya pronto 100 años. Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Michoacán perdura en los sabores que se quedan en nuestra memoria, como disfrutar de un coco en la orilla del mar o de unas ricas empanaditas. En nuestro puerto, saboreamos lo mejor de nuestra costa. En estos momentos difíciles y respetando las medidas sanitarias, cómprale al de la tiendita, a quien tiene su pequeño negocio, que hoy todos ellos nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce en Lázaro Cárdenas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día, aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.
No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Seguro conoces a alguien que vive con obesidad, hipertensión o diabetes. Alguien cercano, alguien querido. Y si no te lavas las manos, olvidas tu cubrebocas, si sales y abrazas, pones en peligro de muerte a los que más quieres. En Michoacán, más de la mitad de los casos de coronavirus son personas vulnerables. Y si no te cuidas, los vas a matar. Que no te maten las ganas de salir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues, híjole, qué satisfacción que estas instituciones, fíjense que este Colegio Morelos se habla de que es particular, y cuando se dice particular, bueno, pues es una institución de negocio como una empresa, ¿no? Es válido, pues la ley lo permite, que usted si tiene dinero y le gusta la educación, puede fundar una escuela de corte particular incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Eso es perfectamente legal y pueden obtener ganancias. Pero la mística de estos colegios, por ejemplo, el Morelos Plancartino y el Morelos de varones que decíamos antes, que ahora son mixtos, los hicieron en aquella época con el fin de... ya ve que se vino la cuestión de la reforma, luego la cuestión de los cristeros, entraron al gobierno grupos liberales, masónicos, y a raíz de también el planteamiento de la educación laica y gratuita, que no es malo, qué bueno es muy bueno, ¿no? Lo que hizo Benito Juárez también es bueno. El propio, recuerdo yo, en un mensaje de Juan Pablo II, el hecho de que las autoridades civiles en México, no sé si mencionó en especial a Benito Juárez, hayan separado la iglesia del el poder civil. Yo creo que eso nos permitió vivir en paz, alcanzar en paz y desarrollar el país, no como nosotros anhelamos todos los mexicanos. Estamos decepcionados de cómo se llevó después, incluso desde la independencia, este país tan rico, a estar hoy sumergidos en una delincuencia y violencia generalizada, falta de Estado de Derecho. Los gobiernos no han sabido cumplir, han traicionado el precepto de honestidad y de servicio ya durante muchas décadas. Y no vemos por ahí una luz al fondo del túnel todavía, al contrario, se vienen épocas muy difíciles, y comentamos esto en relación con la educación y de estas instituciones que no son de lucro, son asociaciones civiles no lucrativas, no son, como se dice coloquialmente, elitistas. Recuerdo en los años 60 una crisis tremenda también, económica, muy dura para todo el país, había mucha pobreza,
como es cíclico aquí, cada que grupos de gobierno se roban hasta, como dicen por ahí, hasta la vacinilla se llevan, bueno, pues dejan temblando la economía, coludidos con extranjeros, una y otra vez saquean a nuestro país. Y una de sus características de los gobiernos que emergieron después de la revolución es mantener ignorante, permítame la expresión, ignorante y jodido al pueblo. ¿Mediante qué? La cereza, el pastel de estos gobiernos oligarcas que hemos tenido es la cooptación de todos los entes emergentes civiles y grupos, partidos, todo lo corrompen, ¿no? Entonces, la cereza en el pastel final es divide al pueblo, la división del pueblo. Hoy, desafortunadamente, me siento un poco frustrado porque teníamos una gran expectativa con López Obrador en sus mensajes de lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, no balas, amor y paz. Y esto, pues ya es tiempo de que hubiera estado dando resultados y vemos un panorama negro. La economía de por sí estaba ya mal antes de la pandemia. Hoy, lamentablemente, en los próximos meses va a ser crisis. Y si eso le aunamos a la violencia generalizada, la impunidad total en el país, de 100 delitos que se cometen, 3 se llevan a proceso, y de 100 que tienen que ir a la cárcel por cometer un delito, van 3 personas, imagínense, quedan 97 en la impunidad. Bueno, ni en el país más atrasado y corrupto del mundo tenemos esa impunidad como la hay en México. ¿Pero qué tiene que ver esto con las instituciones educativas? Pues precisamente que también el gobierno ha creado una educación mediocre, pero es por sistema. Por eso es que parte de la sociedad optó por tener sus propias escuelas y exigir educación de mejor nivel. Hubo tiempos en que pretendía incluso cerrarse las escuelas particulares. Por ese mismo objetivo tan malévolo, maquiavélico, de los gobernantes que quieren que sigamos analfabetas, idiotizados. Hoy acompañan a la educación, a la pésima educación que tenemos en promedio en México, solapada por el gobierno y promovida por los gobiernos desde la revolución para acá. No estoy señalando en este caso a López Obrador, sino de la revolución para acá. Una educación mediocre. Incluso hoy, pues, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, el mismo Trump reconoció, si teniendo educación presencial en su país, que es de los más avanzados, están mal preparados, ahora con la educación a distancia, pues casi casi es hacernos tontos. Vamos a decirlo con sus letras. Y en México, con mayor razón, acaba de mencionar el profesor Barragán, va a haber muchas deficiencias en cuestión de las redes sociales. Bueno, no vamos lejos. No vamos lejos. En Ciudad Hidalgo, en Zitácuaro, Maravatío, en estas ciudades, ya nada más las redes que llevan internet a sus hogares, que son de Telmex, están lejanas ya a unos 300, 400 metros de las cajas que retransmiten, le andan dando a usted una velocidad de 2 megas, algo así, ¿no? Cuando ellos le cobran a usted una velocidad mínima de 10
¿Pero quién nos defiende? Si son juez y parte, gobierno y estas grandes empresas oligopólicas que tenemos en México. Todavía en comunicaciones, todavía tenemos empresas oligopólicas y ya por ahí el presidente como que está en contra de los fifís, dice y todo, pero les da manga ancha para que hagan lo que quieran. Eso yo lo considero que es un engaño tremendo y una demagogia tremenda. Ir a llevar a estos empresarios ahí con lo del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. ¿Acaso nos han bajado los intereses a los que se retrasan ahorita por no tener empleo en estas tiendas de abonos grandotes, abonos chiquitos e intereses grandotes? ¿Se han solidarizado? ¿Los banqueros se han solidarizado? Entonces necesitamos instituciones donde se inculquen valores de solidaridad. Hay que ser solidarios con los demás. Y esos valores en estas instituciones, que les decía yo, de corte particular, se han tenido que hacer. Yo nada más quisiera imaginarme, si no hubiera instituciones particulares, ¿cómo estaríamos? Estaríamos peor. Hoy, lamentablemente, también se están dando concesiones de escuelas particulares que han resultado un fiasco y son escuelas patito, que son nada más un verdadero engaño y que son nada más el lucro absoluto. Por eso hay que tener cuidado dónde vamos a inscribir a nuestros hijos. Algo muy importante también, dependiendo de los profesores y de la directiva que encuentren en cada colegio, épocas extraordinarias del colegio 18 de marzo, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo, una institución oficial, pero tenía un nivel, no sé, ahorita debe de permanecer porque tiene mucha demanda. La Josefa Ortiz de Domínguez, hubo épocas, no sé si ahora todavía se conserve, donde tenían los primeros lugares en aprovechamiento, la Vicente, pero todo esto fue decayendo gracias a que entraron maestros sin vocación, nada más por asegurar el sueldo. Y esto pues también le convino al gobierno, ¿no? De ahí pues la importancia de que los padres familia estemos al pendiente siempre, porque somos, se puede decir que junto con los maestros, la parte fundamental de que una institución dé resultados. Pero si abandonamos a los maestros, abandonamos a nuestros hijos, abandonamos la institución, ¿cómo vamos a tener hijos bien educados si no nos preocupamos? La mayoría de papás de nosotros como varones nos vale gorro y dejamos a la madre que haga todo, que resuelva los problemas de los hijos que están estudiando. No queremos ir a una junta, a alguna conferencia, a algún taller que nos permite cómo educar mejor y de calidad a nuestros hijos. Entonces, finalmente, diferenciando estas instituciones que si bien son particulares, no son de élite, porque en ocasiones, les decía yo, hubo crisis que se tuvo que recurrir a préstamos para pagar a los maestros, porque casi el 70%, 60% de alumnos eran de escasos recursos. Y bien tenían la visión católica, propiamente esas escuelas pertenecen a la comunidad católica. En el caso de Ciudad Hidalgo, pues aquí y en cada ciudad hay escuelas particulares que pertenecen a esa visión, no de lucro. Y ahí están hoy con un muy buen edificio y queriendo cada día estar mejor. Bien, vamos a irnos con nuestro colaborador César. Buenos días, César. Sí. Buenos días, me da en Morelia, Michoacán. No sé cómo tengo el tapabocas, el cubrebocas. No. Sí, comentarte que subrayar que los diversos exámenes de admisión para la Universidad Michoacana se llevarán a cabo bajo las medidas justas de sanidad. Y comentarte que ahorita va a empezar una reunión ya del Sindicato Único de Plazo, de los que es el Centro Cívico 2000.
social, con los medios de comunicación, pero te comento rápido. Sí. Bajo las medidas de cuidados sanitarios y que los padres acompañantes de los aspirantes a la universidad no puedan acompañarlos al interior de CU, así como una vez terminados los exámenes que duraron entre 4 y 4 horas y media, nadie debe estar en los pasillos, los aspirantes entrarán y saldrán por donde mismo. La directora de Control Escolar, Josefina Valenzuela Gandarilla, dio a conocer esta situación. La primera y la segunda convocatoria, dijo, será para estos exámenes de 15 y 16 de agosto para las carreras de médico, cirujano y partero. De entrada será por la parte norte y la parte sur, de acuerdo a la cita que se les va a hacer llegar a través de correo electrónico a los aspirantes, tanto institucional como el que dejaron en el momento de su registro. Y señaló que deben especificarse bien en qué turno están citados, si es a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde, con la finalidad de que no haya aglomeraciones. Se pide no quedarse en los alrededores de CU. El 17 de agosto es el turno matutino, en el turno matutino será para el examen de la licenciatura en nutricional a las 7 de la mañana, lo mismo que en enfermería, la licenciatura en enfermería, con la misma comunicación a los correos que ya mencionamos. Para el turno vespertino, cirujano dentista a las 3 de la tarde, esto lo dijo Josefina Valenzuela Gandarilla, desde el control escolar de la Universidad Michoacana, y dijo que para el 18 de agosto será el turno matutino para la licenciatura en comunicación. Señaló que deben de llevar un lápiz HB2, sacapunta, goma y una calculadora científica, así como una botella y no habrá servicio de alimentación. Interrumpimos esta comunicación, ahí está, me van a dar la reunión de frente. Adelante, gracias. Dando más tarde la información, ¿te parece? Estaremos en contacto, César, muy agradecido. Sí, gracias. Gracias, pues ahí está una reunión de los sindicatos. Caray, qué bueno, miren, felicito a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que dice, no señores, aquí el examen de admisión tiene que ser presencial, pero vamos a dar todas las garantías de sana distancia, cubreboca, gel y todo, porque eso de que exámenes a través de la línea, pues no nos dan certeza del nivel de conocimiento que traen los alumnos. Tienen razón. Esta cuestión de dar educación en línea, pues es debido a las circunstancias, no lo vamos a negar. Pero si se puede hacer un esfuerzo, el gobierno del estado, Michoacán es de los que menos, no de los que menos, pero está en término medio de no contagio, pero hay municipios donde pueden acudir los alumnos con sana distancia, un día sí y otro día otro día otro, incluso cada tercer día, donde puedan en un salón estar 10 alumnos o 15 alumnos con la debida distancia. Si no, tenemos la deficiencia en educación, esto va a estar peor todavía, lamentablemente, ¿no? Pero en fin, pues aquí los que deciden es el sector salud, y ahí están las consecuencias. Luego, pues también, les decía yo del internet. En primer lugar, todavía un alto porcentaje, yo me atrevo a decir del 40% de niños no tienen computadora en su casa, señor gobernador. Del 40%, según el INEGI, dependiendo de la regiones en el país. Entonces van a quedar todavía más marginados estos niños. Es un problema delicado. De por sí traen una marginación por su cuestión económica, y agréguele que no tienen para tener internet, si apenas tienen para comer, ¿cómo van a pagar internet? Eso no sé si se ha tomado en consideración. Entonces, y por el otro lado, los que pagan no les dan el servicio. Si están lejos de la central telefónica o lejos del equipo que le da más potencia al internet, pues ya no va, se le va a estar cortando el internet. Así estamos en México. Su servidor, disculpen que hable en primera persona, estamos muy lejos, estamos allá rumbo al Rincón de Dolores, y caray, pues el internet es una burla, ¿no?
1.8, 2 megas. Si prende ya un teléfono y una computadora, pues ya va a estar trabándosele ahí. ¿Cómo va a tener una clase en línea? Agréguele otro 20%, 30%. Estamos hablando que básicamente los que tienen la condición de internet rápido y de computadoras no alcanza el 30%. Entonces, es hacernos tarugos con las clases en línea. Seamos claros, sí se puede dar presencial. Si hay que dividir el grupo en tres partes, pues cada tercer día. Si no, pues total, como siempre ha sucedido, a los gobiernos no les interesa que haya educación de calidad. Vamos a un corte y regresamos. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Seguro conoces a alguien que vive con obesidad, hipertensión o diabetes. Alguien cercano, alguien querido. Y si no te lavas las manos, olvidas tu cubrebocas, si sales y abrazas, pones en peligro de muerte a los que más quieres. En Michoacán, más de la mitad de los casos de coronavirus son personas vulnerables. Y si no te cuidas, los vas a matar. Que no te maten las ganas de salir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582-2082 por WhatsApp o llámanos al 911-6-MUJER para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos este comunicado
familiares del señor Daniel García Ortiz, un gran amigo también de esta empresa, falleció en Chicago el pasado fin de semana. El día de hoy se estará llevando a cabo una misa de cuerpo presente a las 4 de la tarde en la iglesia de San José, para los que gusten acompañarnos, a la familia del señor Daniel García Ortiz, un gran carpintero. Duró muchos años en Estados Unidos, pues él, debido a una complicación renal, pues falleció, este gran amigo Daniel García Ortiz. Misa de cuerpo presente hoy a las 4 de la tarde en la iglesia de San José, desde donde será llevado a su cristiana sepultura, al Panteón de Dolores, a las 4 de la tarde, señor Daniel García Ortiz. Bueno, vamos con la voz de Michoacán rápidamente. En jaque, sectores textil y papelero registran pérdidas millonarias por las clases a distancia, pierden ventas de útiles y uniformes, en riesgo de quiebra 50% de negocios. El dengue golpea al estado. Más de 700 casos de dengue se han confirmado en la entidad. Se ha triplicado la cifra en comparación con otros años. La epidemia paralela al COVID ha afectado principalmente a Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Y más que hoy hizo un calor que a veces es húmedo, y como tenemos más focos contaminantes, más basura que genera gran cantidad de zancudos, los estancamientos de agua produce zancudos, y ahí viene la contaminación también y el contagio del dengue, el Zika, chikungunya, que son dos enfermedades muy primas hermanas, diríamos. Podría ser hasta el 2021 el regreso a las escuelas. 1.3 millones de estudiantes en todos los niveles en Michoacán. Este día el Consejo Nacional de Autoridades Educativas se definirá estrategias sobre el retorno presencial a las aulas en todos los estados. Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que no pondrá en riesgo la salud de la comunidad educativa, por lo que se perfila un regreso a las escuelas hasta 2021. Presenciales los exámenes para ingreso a la Universidad Michoacana. CONCACAF define reglas de eliminatoria mundialista. Para el Mundial de Qatar en 2022, la zona de CONCACAF, en donde está México, se definirá a sus representantes en un octagonal. Taylor se pone folk. La aclamada estrella del pop Taylor Swift lanzó Folklore. Su octavo disco de estudio es el resultado creativo del aislamiento por la pandemia, según sus comentarios. El sencillo alcanzó 80 millones de reproducciones en Spotify. Bueno, La Voz de Michoacán solo cuesta 13 pesos, menos que un refresco. Había un lujo y exceso desde el hangar presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la aeronave Boeing 787 y aseguró que tanto abuso es un ejemplo de los extremos que se realizaban en los gobiernos neoliberales. Bien, el dólar se compró a 21.42, se lo pagan a usted, 21.42, y se lo venden en 21.40, 22.40, mira qué decente, ¿no? Un peso con un centavo más. La Bancomer se lo compra a usted a 21.31 y se lo vende a 22.21. Banorte lo compra a 20.90 y se lo vende a 22.30. Ah, caray, ¿ahora por qué está ganando tan poquito? Si son medios. La bolsa mexicana sube 0.02%, casi nada.
Los CETES le siguen pagando a usted 4.80 al año. Inviértalos en otra cosa. Se caen las ventas de uniformes y útiles. Sí, hombre. No, se viene lo complicado en la cuestión económica, muy duro. Compra 21.72 hoy en la mañana en el aeropuerto, venta 22.20. Así es que bajó el dólar unos centavitos. ¿Qué más tenemos? Reforma a las Afores, un tema pendiente también, pero ese se puede esperar mientras que ganen sus buenas comisiones los bancos. Usted no se preocupe. Gastan 78.5 millones de pesos por el mantenimiento de avión. Sedena se hará cargo del hangar donde estará la aeronave. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se gastaron un monto de 408 millones en el uso del avión. Dice el secretario de Defensa, activan el plan DN-3 por embate de Hama en los estados del noreste. Viene, ya está, una segunda oleada en todo el mundo del COVID y viene más fuerte. En su momento fueron un ejemplo de lucha contra el COVID-19, ahora se encienden de nuevo las alertas. Bueno, los científicos pues dicen que es cada cosa que le encuentran a este COVID que nos sorprende, muy, muy duro. Vamos a ver, overoles blancos, antiepidemia, CITIS 150, masiva. Hay que ver dónde está. Dan más barato esto, ¿no? Porque, luego se encajan. Nos parece económico. Overoles blancos, antiepidemia, 150 pesos masiva. Vamos a ver en qué parte es eso. Aniversario. Bach fue un apasionado de la música barroca y su obra sigue vigente hasta nuestros días. Hoy se cumplen 270 años de su muerte. Obra inmortal. Aquí les faltó una T. Alista un documental. Harán serie de sobre búsqueda desesperada de vacuna que alivia COVID-19. Impacta Taylor Swift. Canta muy bien. Tiene buena música. Bien. Cultura hable diálogo entre las naciones. Clavijero promovió charlas virtuales. Profesores de la Universidad de Barcelona fueron moderadores de esta conferencia. Bueno, a ver, vamos a ver. Harán serie sobre vacuna. Ceci Romo. ¿Quién es Ceci Romo? Fue intubada nuevamente el domingo. ¡Újule! Para ayudar a su oxigenación y por riesgo de hemorragia pulmonar. Está estable. Se lee en el comunicado, este lunes su hija Claudia Romo Edelman envió a los medios para dar a conocer el estado de salud de su madre, Ceci Romo, que esperemos se alivie pronto. Vamos a, ¿qué más tenemos? Jugo verde te sana. Bueno, esto de los jugos verdes, ya ve que recomendamos ayer el té de hoja de guayaba. Oye, está sabroso, ¿eh? Y se siente, no hay que tomarlo muy caliente los tés. Entre caliente y tibio, más tibio que caliente, ¿eh? No se recomienda, no, lo más caliente que aguante, no, pues tampoco. Afecta a la garganta, tanto el frío como el calor. Así es que no tome el té muy caliente, ni tampoco, pues, templado, entre templado y caliente. Esto del jugo verde es, fíjese que cuando se toma el jugo verde, los jugos también hay que tomarlos despacio, a sorbos. Ah, mira, aquí está tu jugo, mijito, y púmbale como de un sorbo, decimos nosotros, ¿no?
hombre, provoca malestar en el estómago. Y luego más a las personas adultas, los jugos deben tomarse a sorbos, despacio. Si tiene prisa, pues mejor no haga el jugo y espérese a que esté con calma. Hay que comer con calma los alimentos, tomar con calma también los alimentos. Entonces, detalles, pues hay que cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Fíjense que estos jugos verdes casi a las horas se refleja en la piel. Cuando haga la prueba, cuando se tome usted un jugo verde, inmediatamente se le mejora el aspecto en su piel. Si están bien hechos, por supuesto. Aquí nos dan una receta que dice 2 puñados de espinacas, 1 puñado de perejil. Es decir, lo que agarre uno, a ver, permíteme, aquí la... lo que agarre usted con sus 4 dedos, 3 puños de espinacas, aquí decimos puños, 1 puño de perejil, 2 tallos de apio, 1 manzana verde, 2 kiwis o rebanada de piña. Yo le recomiendo la piña, además tiene más propiedades que el kiwi, con todo lo que ustedes digan. Hay que lavar perfectamente todos los ingredientes. Ahí tenemos la foto, ¿no? Por ahí. Desinfecta las espinacas y el perejil. Híjole, ¿cuántas propiedades tienen las espinacas? De minerales, sobre todo, ¿eh? Quitar el corazón a la manzana verde, pelar el kiwi o la piña. Coloca todos los ingredientes en un procesador de alimentos o licuadora. Recuerda dejarle la cáscara a la manzana para aprovechar todos sus nutrientes. Puedes agregar jugo de naranja al gusto. Sirve y disfruta. Los jugos no son milagrosos, deben ir con una buena alimentación y ejercicio. Es importantísimo. Jugo verde. Así que por ahí vaya usted midiéndole la, como dicen, el agua a los camotes. Hay que tomar todo natural, hombre. Si miren, en Europa no andan, no tienen las grandes urbes, la fruta fresca, hombre, que tenemos aquí. Aprovechémosla. Siempre hay que consumir la fruta de temporada. No quiera comprar allí fruta que nada más se da, por ejemplo, en diciembre. No, pues que yo quiero, se me antojó. Pues sí la va a poder encontrar carísima, pero además no beneficia a la salud. Así es la naturaleza. ¿Por qué nos llega por ahí las naranjas y cítricos tantito antes del invierno? Bueno, porque nos van a ayudar para el invierno. ¿Por qué nos llega todo por ahí lo fresco cuando viene el calor? Porque nos ayuda también a estar en mejores condiciones en la época de calor. La naturaleza es sabia, miles de millones, y el ser supremo que hace todo perfecto. Nosotros, lo único que dijo en la Biblia, dice, ¿no?, del libre albedrío que nos dio nuestro Señor, unos les dicen Dios, otro Jesucristo, en fin. El libre albedrío, ese libre albedrío nos tiene como nos tiene en el mundo, así es que no echemos la culpa al Todopoderoso. Nuevo formato, aunque mantienen los 3 boletos directos al Mundial, la CONCACAF dijo adiós al hexagonal y ahora se jugará octagonal en última fase. Esto en deportes. Bien, positivo arranque. América se impuso 1-2 en su visita a los Tuzos del Pachuca en la jornada 1. Ya está habiendo fútbol, aunque algunos jugadores irresponsables se van a los antros y pues, cómo no van a estar contagiados. Están definidos 24, el total de 32 conjuntos con esto en las ligas toma forma.
la próxima Champions en su etapa de grupos en Europa. Bueno, repite Cartararo. ¿Cómo se pronunciará esta? Cartararo, este motocicleta, piloto francés, se llevó triunfo en el Gran Premio de Andalucía y suma 2 victorias en la temporada. Híjoles, se asombra uno las velocidades que alcanzan estas motocicletas de carrera de pista. Impresionante. Vamos a un corte y regresamos con más. Hecho en Michoacán, perdura en los sabores que se quedan en nuestra memoria, como disfrutar de un coco en la orilla del mar o de unas ricas empanaditas. En nuestro puerto, saboreamos lo mejor de nuestra costa. En estos momentos difíciles y respetando las medidas sanitarias, cómprale al de la tiendita, a quien tiene su pequeño negocio, que hoy todos ellos nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce en Lázaro Cárdenas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues vamos ahora con notas internacionales breves. Pues dejó mucha agua el HANA, este teléfono, o ANA, este teléfono, este terremoto, este huracán. Estoy viendo aquí unas notas de telefonía con las novedades que traen. Y un terremoto también allá en el sureste de Asia. Bueno, les decía yo que dejó bastante lluvia y pues devastaciones materiales. Vamos a ver imágenes aquí en México, en la parte norte del país. Los remanentes del huracán Hanna en inglés, Ana, dejaron al menos 2 muertos y 4 desaparecidos en el noreste de México. En coordinación de Protección Civil informó el lunes que 2 fallecimientos ocurrieron en el estado de Coahuila, limítrofe con Estados Unidos. Una mujer y su hija fueron arrastradas por la corriente de un río mientras intentaban atravesar a bordo de una camioneta. Híjole, más vale en esos momentos, siempre somos así los mexicanos. No, hombre, sí paso. No, hay que pecar de precavidos, ¿no? 2 de las desapariciones también ocurrieron en Coahuila, mientras que las otras 3 se registraron en el vecino estado de Nuevo León. En Tamaulipas, la crecida del río Bravo, límite natural con Estados Unidos, mantenía una alerta a las ciudades limítrofes de Reynosa y Matamoros. La precipitación provocaron numerosos cierres de carreteras en la región, además de deslaves de cerros e inundaciones, así como cortes de electricidad que afectaron decenas de barrios
En estas ciudades, casi 1.200 personas se encontraban en 11 refugios temporales en la región. Unos 12.000 elementos del ejército. Unos 12.000 elementos del ejército, los marinos y la Guardia Nacional fueron desplegados para atender la emergencia junto con personas de las compañías estatales de electricidad, de agua y protección civil. Bueno, ya está con nosotros César después de esta conferencia de prensa. Buenos días nuevamente, César. Buenos días nuevamente, Medardo. Pues en que nos habíamos quedado en que la segunda convocatoria para ingresar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cierra el 31 de julio a las 23:59 horas, de acuerdo a lo que nos dijo Josefina Valenzuela, la titular de Consejo Escolar de la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pidió no dejar al último de hacer este registro. En este sentido dijo que existe de la salud, hay dos programas en el cual hay espacios para 228 lugares en enfermería, de esos 228 lugares también en licenciatura de salud pública, que solamente se da en Ciudad Hidalgo, para ciencias exactas, metalúrgica, ingeniería y arquitectura, 577 espacios, en ingeniería eléctrica, también ingeniería ambiental, ingeniería civil, electrónica, computación, energía y sustentabilidad, innovación tecnológica de los materiales, tecnología de la madera, esto nada más se da en Morelia y Ciudad Hidalgo, en mecánica y mecatrónica. En cuanto a ciencias y humanidades y derechos, digo que hay 974 espacios para el sistema abierto y presencial, así como a distancia. En este sentido digo que los que no tengan el perfil o el bachillerato que vaya acorde a este perfil, pues se podrán inscribirse en los nodos que hay en las diferentes partes del Estado. También dijo que en esto de las ciencias y humanidades, filosofía, historia, lengua y literatura, y pues literatura hispánica, así lo mismo que licenciatura en música, en canto coral y también en orquesta. En cuanto a las materias económico-administrativas, digo que hay 895 lugares en los económico-administrativos, en economía, en administración, en economía, en comercio internacional, entre otras. Pues esas son las indicaciones de la Dirección de Control Escolar de la Universidad Michoacana, donde Josefina Valenzuela Gandarilla pues dio a conocer esta situación. Ahorita que vamos saliendo de la reunión que hizo el Frente Cívico Social, a grosso modo, les puedo informar que pues hablan de que pues tanto en la Universidad Michoacana los empleados pues siguen sin pagarles, hablan de que en caso de seguir la situación así, en el caso del sindicato único, pues le dio a conocer que implementarán acciones más fuertes como el tapar las principales calles aquí en la capital moreliana, o también los principales accesos de esta situación persiste. Al menos esto lo dijo Fernando Román, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Señalan pues que se les adeuda lo mismo a los trabajadores del telebachillerato en el estado de Michoacán y lo mismo al sindicato de prestadores de servicios turísticos en el estado de Michoacán. Esa sería la información que tengo hasta el momento, Medardo. Pues sí, lamentable las acciones de un lado y de otro. Primero, pues del hecho de que no se pague lo que se debe. Sí, así es, lamentablemente. Eso no se vale. Y pues mientras tanto, pues la sociedad, estamos en medio. Sí, exactamente, César. Pues te agradezco mucho tu información muy puntual. Así es, pues aquí estamos al pendiente y le seguiremos informando, Medardo. Gracias, César, desde Morelia, Michoacán. Buenos días. Gracias. Bueno, pues ahí tienen. Sí, hombre. Pues tienen que protestar, aunque nosotros siempre hemos dicho que no se afecte a la ciudadanía, ¿no? Pueden tomarse las oficinas, ver, buscar alguna forma, hay que buscar alguna forma de presionar al gobierno sin que afectemos a nuestros conciudadanos. Eso es lo único que pedimos nosotros. No estamos diciendo que no tengan razón, oye, pues no les pagan, tienen razón de protestar, pero buscar una forma inteligente, pues de no afectar a la ciudadanía, hombre, nosotros no podemos ser rehenes ni del gobierno ni de los grupos sindicales, debemos ser solidarios, sí,
pero busquemos una forma para hacerlo, porque esto, híjole, de verdad, a los únicos que les conviene son a los gobiernos. Así es que, líderes, por favor, vamos a ver de qué manera se puede presionar sin que se afecte a los, a la sociedad. Vamos rápidamente, ya dimos las internacionales, ¿no, verdad? Vamos, dos muertos, sí, ya tenemos esa, ya la dijimos. China suspende acuerdos de extradición entre Hong Kong y tres países occidentales. ¿Qué más? La carrera contrarreloj de 5,000 camboyanos humanos para probar la vacuna anti-COVID-19 en Brasil. Cobayos, 5,000 cobayos, perdón, cobayos urbanos. Bueno, híjole, 5,000 para probar esa vacuna. Este es, esperemos que esté por muy pronto dicen que una vacuna de buena calidad, si es que se comprueba que es efectiva, porque ahora está resultando que este COVID tiene muchas aristas, aparte de las antenitas que vemos, entonces se ve complicado. Vamos a irnos ahora a noticias de corte nacional para ustedes, en breves, y nos están preguntando que si llueve, ahorita vamos a poner el pronóstico. Epidemia de amparos por falta de apoyo del gobierno ante COVID, pues sí, reclaman falta de insumos, asistencia médica y permisos para no atender a personas con el virus. Sigue el minuto a minuto de la audiencia de Emilio Lozoya hoy en redes sociales, con presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo que ya empezó, ¿no? Dueño de planta de fertilizantes que compró Pemex ofreció devolver 200 millones de dólares. A ver, vamos a ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los mexicanos a estar muy pendientes de las audiencias virtuales del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para conocer el modus operandi de las delincuentes de cuello colorado. Ojalá que se haga efectivo, que regresen la lana, señor presidente, hombre, porque si los van a meter al bote ahí un año o dos, no, que regresen la lana, y aparte sus 30, 40 años de cárcel, ¿no? En 4 años operará avión presidencial. Ah, no, dice aquí que en 4 años operar avión presidencial costó 500 millones de pesos. Bueno, usted sabe que todo estaba inflado. México tiene 165 mil muertos por COVID, calcula un científico, y no los 40 y tantos que nos dicen, ¿no? 160 mil a partir del Senaprece. Sobre el aumento de decesos en 2020, el matemático de la Universidad Libre de Berlín determinó que para conocer los números reales se debe multiplicar por 3.8 la cifra de fallecidos que a diario reporta la Secretaría de Salud. Bueno, depende, va variando, puede ser hasta en algunos países, estos valores matemáticos eran hasta de 8, multiplicar por 8. Aquí en México nos lo ponen por 3.8. Registran 20 estados incrementos en contagios por coronavirus. Suman 395 mil los contagiados y 44 mil muertes. Y el Senaprece, donde pues, se hacen investigaciones matemáticas científicas, en este caso la Universidad Libre de Berlín, dice que el promedio puede ser no de 44 mil, sino de 165 mil muertes por COVID en México. Eso es lo que dicen. Gobiernos del mundo intentan frenar posible segunda ola de coronavirus. Pues, ¿con qué responsabilidad lo podemos hacer? Depende de nosotros. Del despacho de cultura de la Ciudad de México, Twitter retira video publicado por Trump por desinformar sobre COVID-19.
Las imágenes muestran un grupo de médicos haciendo afirmaciones falsas y engañosas sobre la pandemia de coronavirus. Facebook ya había eliminado el video el lunes. Ah, qué canijo Trump, pues ahí va para abajo, va en picada, no creo que gane las elecciones. Ya son cuatro vacunas contra COVID-19 en etapa final. Bueno, pues esperemos que sea rápido. Volví a enviar iniciativa para quitar fuero al presidente, anuncia López Obrador. ¿Qué no se lo quieren quitar? A ver, ¿quién pompó? Ya ve que le echa estilo el presidente López Obrador. Viene esta nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador, viene del diario grande El Universal, Alberto Morales, Perla Miranda y Pedro Villa y Caña, y La Voz de Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigara un anuncio de televisión del Consejo de Promoción Turística que ordenó desaparecer desde hace 12 años y que vio en un partido de las grandes ligas de béisbol. Ahora que estaba viendo el inicio de la temporada de béisbol de grandes ligas, el juego de Yankees contra Washington, apareció en televisión un anuncio de este Consejo de Promoción Turística y estoy por averiguar qué pasó, quién pompó, si ya no existe, de dónde salió esta publicidad. Recordó que al inicio de su gobierno se decidió como medida de austeridad de eliminar el Consejo porque el dinero que supuestamente se tenía para destinar a fomentar el turismo se usaba para el pago de publicidad política en medios de comunicación. Pues aquí la existencia es esta. ¿Por qué quitar el Consejo? ¿Y por qué no meter a la cárcel los que desviaron esos fondos del Consejo? Porque hay organismos que tienen una misión que favorece a la ciudadanía. No, pues a desaparecer todo este tipo de grupos independientes ciudadanos, argumentando la corrupción siempre. Muchos trabajadores no tienen ya para comprar la canasta básica. López Obrador a favor de revisar el pacto fiscal, dice la Confederación Nacional de Gobernadores. Miren, no es porque me la eche yo, pero aquí tengo la columna del domingo, donde hago un comentario y felicito a los 11 gobernadores, entre ellos el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de estar luchando y echándole ganas, verdaderas ganas, para que se recomponga esto de que pues venga más dinero para los municipios, sobre todo, y los estados, pero principalmente a los municipios. Claro que no con el argumento de que los presidentes municipales se roban la lana, no. Que venga el dinero y que venga también unos candados para que no se roben el dinero, por supuesto. Y allí explicaba yo que Torres Piña lo entrevistamos, me tocó entrevistarlo, ahí está la entrevista, donde le pregunto sobre este tema. Y Torres Piña respondió, está en Facebook esta entrevista, diputado federal por Michoacán, que estaba de acuerdo. Estos gobernadores están pidiendo 5 centavos más por cada peso. Bueno, Torres Piña fue más allá, dice hasta un 35%, 15 centavos más. Entonces, ya también muchos morenistas, pero yo escuché, y lo dije también la semana pasada, al presidente López Obrador, fue un comentario muy cortito, que se tenía que ver eso del pacto federal, el pacto fiscal, para mejorar la repartición hacia los estados. Palabras más, palabras menos. Pero sí lo dijo López Obrador. Y yo lo señalé en la columna política, del domingo, en La Voz de Michoacán. Bueno, el recién electo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras López, aseguró que será un facilitador para que haya diálogo y buenas propuestas en la búsqueda de un nuevo pacto fiscal que le dé mayores recursos a los 32 estados del país. En entrevista con El Universal, Carreras López dijo
que el martes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un encuentro con todas las gobernadores y gobernadoras del país y refrendó su disposición a que haya un nuevo pacto fiscal que se revise y se empiece a platicar esta semana. Para ello, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, buscará reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para definir el mecanismo de diálogo y aportaciones que harán los mandatarios estatales, y adelantó que se incluirán al Poder Legislativo y a los sectores económicos y productivos del país. Considero, dijo, que además de la propuesta que hicieron los gobernadores de Acción Nacional de que 70% de los recursos vayan a la Federación, 20 a los estados y 10 a los municipios, habría otra más, y dijo que ahora lo importante no es tener una fórmula de distribución, sino establecer el mecanismo de concertación. Bien, pues ahí está esto que inició en su momento también el gobernador Silvano Aureoles, una vez que se concluyó más o menos los acuerdos con la descentralización de la educación, que también fue muy buena, y que todavía falta más el hecho de que todos los maestros pues lo pague la Federación. Fíjense nada más qué boquete tan grande desde 1990. Estamos hablando de 30 años desangrando la economía de Michoacán, que se iba al 60% de los recursos de educación, con magros resultados, y no había para carreteras, sigue sin haber para carreteras, ni para otras obras del resto de la sociedad, porque no sé por qué artilugios el gobierno estaba pagando nóminas que debería estar pagando la Federación en el ramo de educación. Bueno, inmediatamente resuelto esto, el gobernador Silvano Estrada Cuestas, este otro proyecto de ampliar el porcentaje de participación federal a los municipios y estados. Fíjense que esto lo veníamos manejando nosotros en nuestras columnas políticas, aquí mismo los comentarios de televisión, lo injusto que es la repartición de los ingresos y que se concentran en el gobierno federal. Así como se concentra el gran poder político en la Ciudad de México, se concentra el comercio en la Ciudad de México, en un país tan grande como México, le sale carísimo al país sostener la Ciudad de México. Deben de sacar todas las industrias de la capital del Distrito Federal y hacerla eminentemente una capital política, cultural, política, cultural y del arte, pero sacar toda la industria, porque debe de despresurizarse el crecimiento poblacional en esta gran ciudad que le cuesta muchos, yo creo no muchos, pero sí algunos puntos del Producto Interno Bruto a los mexicanos. Vamos a un corte y regresamos a notas locales. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Thank you.
ya estamos. Ahí se nos distraen. Esta información viene de El Oro, Estado de México. Hay un aviso. Debido al mantenimiento en la línea de agua potable en la colonia San Juan, este fin de semana se cortará el suministro del vital líquido. Salvo algún imprevisto, el servicio se reanudará hasta el martes 28 de julio. Lamentamos el inconveniente que esta situación pueda causar. Cualquier duda, aclaración, comunicarse al 711-1250-744, ahí lo tenemos. Oficina del ODAPAS, en un horario de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Corte de agua potable este fin de semana en la colonia San Juan. Estará cortado hasta el día martes 28 de julio. Bueno, el martes ya se reanudará el suministro de agua potable en la colonia San Juan en El Oro, Estado de México. A partir de este fin de semana, corte. Bueno, pues seguimos invitando para que los senguienses sigan respetando estas tres peticiones que se les hace: cubrebocas, uso y lavado de manos o uso de gel, sana distancia. Esta es muy importante porque pues ahí tenemos esto, mire, un estornudo. Si usted no trae el cubrebocas, mire, ahí está estornudando, pero la señora va bien protegida, el niño también, y ya no pudieron contagiar. Es por eso que se les pide, miren, y es inmediatamente a lavarse con jabón estos cubrebocas. Y ahí, adiós, adiós coronavirus. Lavado de manos, hay que cubrir hasta la nariz, sobre todo en espacios cerrados. Si usted va en la calle y no hay ninguna persona por ahí que esté cerca, puede bajarse el cubrebocas allí un momento. Hay que usarlo. Si usted va en su vehículo y va solo, pues bájese su cubrebocas. El cubrebocas es cuando tenemos a alguien cerca, a menos de 2 metros. Entonces sí, cubrirse perfectamente con el cubrebocas. Bueno, y si se cubren los dos, pueden estar un poco más cerca por las circunstancias. En ocasiones, salida, entrada de una oficina, bueno, pues nos topamos. Bueno, pues traer el cubrebocas, pero los dos, pero si uno no lleva cubrebocas, ya hay riesgo. Entonces, por eso es la responsabilidad de todos. Tenemos información todos los días, dice el presidente Jesús Mora de Tuxpan. Todos los días son necesarios para atender las necesidades de la gente. Seguimos recorriendo caminos y comunidades en Tuxpan con el corazón. Ayer estuvieron en la comunidad de Las Canoas entregando la canasta básica. Bien, en otra información, viene de Marabatío, resultado de las tareas operativas efectuadas en tramos carreteros de este municipio. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron a una persona del sexo masculino con posesión de más de 1 kilo de hierba seca con características de marihuana y una motocicleta. Siguen los operativos de la Fiscalía del Estado recuperando muchos autos robados, pero gracias también a la denuncia 911. Vamos a Ocampo, donde va muy avanzado ya la construcción de la plaza cívica. Va a estar muy bonitas estas plazas cívicas, tanto en San Cristóbal, que estamos viendo aquí la imagen, parece un palacio municipal, ¿no? Muy bonito, claro, con las debidas proporciones. Su kiosco, ahí podemos apreciar también el kiosco. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esa, ahí está, ahí va a estar el kiosco. Ahí vemos al presidente
Roberto Arriaga Colín, acompañado de regidores y funcionarios de obras públicas. El día de el inicio de semana estuvo supervisando estas obras el presidente Roberto Arriaga Colín de Ocampo. Tendrá también esta plaza una cancha de usos múltiples donde podrán llevar ahí eventos toda la comunidad de San Cristóbal, cívicos, culturales, incluso de tipo social también, para eso son. Tiene su jardín, todos sus jardineras la están arreglando muy bien. Va a haber lunetas para que se sienten las personas adultas, los niños. Un centro de reunión cívico-social. ¿Qué importantes son estos centros? Bueno, pues habrá uno aquí y otro en la tenencia de El Soldado Anónimo, allí en Ocampo. En Áporo, pues siguen con la guardia alta. Vamos a ver imágenes. Cuando salgas de casa, utiliza el cubrebocas. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Al momento de subirse a la combi, hay que ir con el cubrebocas. Los choferes que permitan subir a alguien sin cubrebocas van a ser multados. Se les va a recoger, si es reincidencia, sus vehículos. Y la gente que no sea necia, si no trae cubrebocas, no puede subirse a un medio de transporte público. Hay que usarlos. Esto es las recomendaciones que nos dan en Áporo, que hay varios lavabos ahí para que en cada momento que sea necesario se laven las manos con jabón, hay gel. Áporo se mantiene con un solo contagio que afortunadamente ya se recuperó. Bueno, seguimos. Marabatío, pues siempre trabajando también en la infraestructura cívica, pero también nos recomiendan la protección de su boca, su nariz, con cubrebocas. Lleven su gel. Cuando vayan a algún banco, reciban dinero o entreguen dinero, pues ya saben que hay que inmediatamente lavarse la mano. Lo mejor es lavarse las manos, mejor que el gel. Bueno, en el municipio de Hidalgo, el gobierno municipal que encabeza el licenciado José Luis Téllez Marín, con el apoyo de los regidores del cuerpo edilicio, continúa marcando un antes y un después en las obras públicas del municipio, llevando a cabo importantes obras de infraestructura educativa a la par de procurar por el desarrollo sustentable del municipio, tanto en instituciones educativas, también en el caso de las tenencias, comunidades rurales, áreas ejidales. Se sigue con la reforestación también en todo el municipio. Vamos a ver, ¿escuchamos algo? ¿No hay audio? Sí hay audio. Bueno, vamos a ver si lo tienen. Sobre todo, siempre hemos pedido los señalamientos. Híjole, es que no sé quién esté por ahí al frente, no tiene sentido común. Pues vamos a avanzarle sobre la parte norte, terminando la parte de sur, avanzamos la parte, terminando la norte se avanza sobre la parte de sur, no se indica bien cuándo es doble sentido, cuándo no es doble sentido, falta por ahí más cuidado de parte de obras públicas, por favor. Está bien que se están haciendo las obras, pero lo menos que se pueda dar molestias y prevenir sobre todo de algún accidente. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos. No, pero antes tenemos una entrevista donde el presidente de Irimbo
el doctor Omar López nos da un adelanto de lo que se estará dando a conocer en su informe de gobierno. Regresamos en un momento. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues vamos con esta entrevista que hicimos esta en el despacho de la presidencia municipal de Irimbo al doctor Omar López. Vamos a escuchar la misma. Presidente municipal, doctor Omar López, quienes hemos venido para conocer ya lo que se viene del informe de gobierno, pero sobre todo algunas de las obras más sentidas que se estén complementando ya rumbo al informe. Doctor, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Por ahí le vamos a pedir, porque sí. Si no se escucha. No lo entiendo. Una buena sana distancia. Bien, buenas tardes a todos y a todas, a todo el auditorio de este importante medio de comunicación. Pues invitarlos, como marca la ley, tenemos un periodo de informe de gobierno que comprende del 1 al 15 de agosto. Nosotros en Irimbo hemos elegido el 2 de agosto para rendir cuentas y la ciudadanía pueda enterarse de todo lo que hemos hecho en este año 2019, el último semestre, y 2020, el primer semestre de 2020. Obras, pues yo creo que son muy importantes lo que hemos hecho en este último año. El tema de la universidad, sin lugar a dudas, es una de las joyas de la corona. Hace justamente en el primer informe de gobierno anunciamos la creación de la universidad como una obra importante para el municipio. Ya está la primera etapa, ahorita está la construcción de la segunda etapa. Tenemos ya más de 8 grupos inscritos, lo que nos da los alientos para seguir con más infraestructura. Ya no van a caber en lo que estamos construyendo. Se ha despertado una gran demanda, sobre todo en el tema educativo. Invitarlos a que todavía se inscriban, vamos a invertirle más en el tema de educación. Otra importante era el pozo Llano Grande, un pozo donde nunca se había llevado agua a Llano Grande, una comunidad que tenía históricamente pidiendo agua potable, y ese pozo va a ayudar mucho a sustentar el tema de agua potable de Cincingareo, de Llano Grande, de La Manzana, de Parícuaro. Ahorita estamos en la última fase, que es el equipamiento, donde se ha invertido muy fuerte en el tema de energías renovables. Pese a que ahora el gobierno federal tiene un tema ahí de no aceptarlas, nosotros hemos decidido que este equipamiento va a ser prototipo en el tema de la energía de paneles solares, que el beneficiario no gaste tanto o no pague tanto en un tema de agua potable y que se dé un buen servicio. Y vamos sobre ese tema de ese pozo. Otro programa importante para nosotros fue Palomas Mensajeras, llevar 80 personas a Estados Unidos y ver las caras felices de los hijos que tenían 20 años que no veían a su mamá, a su abuelita, aquellas personas que tenían sin ver a sus nietos, los conocían por foto, por Facebook, pero en vivo no los habían visto. Creo que fue un momento muy importante de esta administración y de este año. De hecho, hoy está también firmándose, hoy mismo también Palomas Mensajeras, lo vamos a reactivar otra vez para diciembre si las condiciones de la pandemia lo permiten. Entonces, fue uno de los programas muy alegres para nosotros, de mucha satisfacción. Aquí en Cabecera se rehabilitaron varias calles, importantes arterias. Ahorita se está arreglando parte del centro de nuestra cabecera, está arreglando parte del centro de Cincingareo, arreglando todos los accesos, sobre todo aquí a la cabecera municipal, a San Lorenzo, una zona agrícola históricamente había apoyado de tal magnitud con plantas, más de 150 productores de fresa, dándoles directamente su materia prima.
dotamos de infraestructura, seguimos la normatividad de cerrar, tomamos las decisiones a tiempo, que eso es muy importante. Irimbo presentó a la fecha 11 casos, de los cuales ya la mayoría está recuperado. Hubo algunas defunciones, y efectivamente, la cual es muy sensible para la población, pero creo que actuamos de manera muy rápida, concreta, y creo que hemos podido avanzar en el tema de la pandemia. Infraestructura en las comunidades que antes no se había visto. La colonia El Tinaco, que tenía 40 años de fundada y no habían hecho su tinaco, la gente ya no sabía dónde hacer más fosas sépticas. Hemos terminado ya su drenaje en comunidades donde faltaba un desayunador, como Loma de Chupio, como Chupio, como Cristo Rey, que ahorita están Manera, que también están construyendo su variado perimetral de su escuela. Llegamos hasta lo más que faltaba un desayunador para los niños, de mucho impacto social y de beneficio a la gente. La cuestión de la promoción del turismo, fíjese que hemos recorrido el municipio de Irimbo, no tiene atractivos turísticos, no, pues empezamos a recorrer y hoy vemos ese hermoso centro, pues es hogarlo así, que es el manantial o la presa de San Lorenzo. De San Lorenzo. Qué hermoso, y parece que está a cargo de ustedes y que pueden ir las familias perfectamente a disfrutar cualquier día de la semana. Irimbo tiene, Santa Rosa. Irimbo tiene muchos recursos naturales que faltaba darles que la gente los conociera. En todas las zonas, en Cincinnati tiene hacia arriba, va mucha gente a la laguna allí a comer a gusto. Vamos a estar allá. San Lorenzo, vi que recorriste ahí los sembradíos de fresa, de cebolla. Es un paraíso. Impresionante lo que la mano del hombre puede hacer con la tierra. Un producto importante y que mantiene la economía de esta zona. Es una zona hermosísima. Sí. Donde se ha tratado de mantener limpia, se ha podido dar acceso a la gente que vaya, que un fin de semana, o un sábado, un domingo, puede estar en familia, puede estar con sus hijos, que sus hijos corran ahí en el pasto, que disfruten de la naturaleza que ofrece Irimbo. Aquí en cabecera municipal tenemos la lagunita, de hecho se quedó un proyecto ahí atorado que esperemos que en los siguientes días lo podemos llevar a cabo, que es el primer concurso de pesca aquí en la lagunita. Nos informa, presidenta. Que ahorita va mucha gente, ya empezó a llenarse un poquito más esta laguna y va la gente a pescar los sábados, se pasa un ratito de olvidarse de los problemas, del estrés. Y sabemos del tema de la sana distancia, pero es abierto. Es abierto, procurado que no estén juntitos, y vamos a tratar de lanzar esta primera convocatoria para que conozcan nuestros atractivos naturales. En Fungio tenemos una diversidad enorme también. Hay mucha gente que va a hacer ejercicio en bicicletas hasta por o regresan, en fin. Tenemos que darle más difusión al turismo en Irimbo, que ahorita va a ser importantísimo para levantar la economía. Va a ser muy importante que los pequeños negocios vuelvan a reactivarse, que la tiendita vuelva a vender el refresco. Reanimar la siembra de maguey, porque según con esto de la pandemia... ¿Te gusta el pulque, verdad? Además del pulque, que tomado con moderación tiene bastantes minerales para personas mayores, el aguamiel, que lo pueden tomar hasta los niños, es un producto que también es muy nutritivo. Estamos tratando de que en Pungio retomemos el tema de la zona pulquera. Era una zona donde todo el mundo iba los sábados por un litrito de pulque para almorzar, o los domingos. Y para hacer comidas. Para hacer comidas. Dirían nuestros antepasados, la bebida de los dioses, el pulque. Sí. Entonces, invitarlos, el pulque se fabrica muy buen pulque. El pan que hacen de pulque. El pan de pulque. Entonces, y trae iniciativas, muchas ideas de poder sacar centros turísticos a los que les gusta. Ya hay un corredor enorme aquí en la salida Marabatío. De arcilla, de Cincinnati, donde puede encontrar figuras, arcilla, tabique, loseta, en fin, algún adorno para la casa, teja, y que es a bajo costo, y sobre todo un tema que sigue manteniendo Cincinnati, que es elaborado todavía con manos, es artesanal. No es en molde, no es en otro tipo más que todavía es artesanal,
que mis respetos para que los elabores, con mucho respeto le doy, es una friega enorme, pero sacan un producto excelente. Entonces, invitarlos a que vengan de Irimbo. Yo sé que ahorita, bueno, existía el tema de la pandemia para que no se malinterprete, pero esperamos salir pronto, que puedan venir a Irimbo y que puedan ver los cambios que hemos hecho en beneficio de la población. Ahorita están arreglando los accesos, vuelvo a decir, que circulen con precaución. Estamos terminando también de bachar, sobre todo hacia allá. El tráfico es tremendo ya, Ya se ha metido esa iniciativa en gobierno del Estado y la Federación. Irimbo, sobre todo, requiere de que todos los irimbenses tengamos un bienestar social. Así es. La hora, y no vamos a decir el lugar porque va a ser en forma a base de las redes sociales y de TV Monarca, lo pueden ver todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Así es, invitarlos, rendiré mi segundo informe de gobierno ante el Cabildo el día 2 de agosto a las 7 de la noche, va a ser de manera vital, invitarlos a que en la comunidad de sus casas, de sus hogares, puedan seguir la señal de este medio que estará también en TV Monarca y TV Tajimaroa, estará bajo otros medios como sería radio, algunas otras redes sociales, en la página oficial del municipio de Irimbo, sobre todo para también dar ese mensaje de seguimos trabajando, seguimos con lo que nos obliga la ley y cumplir respetuosamente, mostrar lo que hemos hecho en este año de gobierno, pero ahora que sea en nuestra nueva modalidad, que sea en la comunidad de sus hogares, para que podamos enterar todo lo que ha pasado en este crucial año del gobierno de Irimbo. Pues le agradezco mucho su tiempo y vamos a seguir promoviendo todos estos rincones tan hermosos del municipio de San Lorenzo. Gracias. Llegamos. Con algunas fallas de sonido, vamos a tenerlo esta noche nuevamente, esta interesante entrevista, donde da los pormenores de lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer, y sobre todo, pues darle un mayor difusión a los lugares turísticos que tiene Irimbo. Vamos a hacer un recorrido por todo el municipio de Irimbo para que lo conozca toda la región oriente y las personas que nos ven en Guadalajara, Querétaro, en Morelia, que se vengan a disfrutar del oriente del estado de Michoacán. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Roberto Garfias, Alejandro Celedón. Que pasen un bonito miércoles.